Eh, la política afirmativa hacia jóvenes rurales se empezó a instrumentar en el 2012 y el primer, la primera edición de este llamado Somos de Acá este se realizó en el 2013 y de ahí en adelante se han realizado cuatro ediciones. Hay a lo largo de, de estas cuatro ediciones se han apoyado iniciativas y propuestas de casi 1.500 jóvenes distribuidos en todo el país, en todos los departamentos y eh, en grupos, obviamente, y este, el, el monto total de apoyo económico destinado a esto asciende a un poco más de 10 millones 10.100.000 mil pesos. Eh, los jóvenes presentan propuestas, la demanda que hemos recibido a lo largo de los cuatro llamados siempre ha sido muy superior a nuestra capacidad de financiamiento, esto habla de que la propuesta es muy pertinente y que realmente hay jóvenes en el medio rural con iniciativa y con ganas de hacer cosas y que se presentan este, a estas propuestas eh, y en todo el país. Generar a través de esto que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo, oportunidades de generar sus actividades productivas, oportunidades de complementar su formación, su educación, oportunidades en el campo social, en el campo de tener eh, actividades y estructuras de socialización, de diversión, de deporte. Este, también hay actividades que tienen que ver con la acción de los jóvenes en, en torno a los temas medioambientales, en torno a temas sociales de diversa naturaleza y también, obviamente, muchos emprendimientos de carácter productivo o de generación de servicios hacia la producción agropecuaria. Esto ya está instalado como una política que tiene carácter de, como de política de Estado, con continuidad, nosotros ya en la planificación presupuestal estamos incluyendo una nueva, eh, o sea, estamos incluyendo ediciones del llamado, somos de acá cada dos años.